Hotel Intertower de la ciudad de Santa Fe, en este caso en Julio Restaurante, en el primer piso que tiene el hotel, saboreando lo que son en este caso las sugerencias del día, un pacú con una salsita criolla y un soufflé de calabaza y espinaca, en este caso acompañado por el ex ministro de Defensa de la Nación y actual integrante del Parla Sur. ¿Cómo andas, Agustín Rossi? Muy bien, muchas gracias. Nuevamente nos encontramos aquí, en el mismo hotel. Ah, la última vez fue con un té, ahora... Eso te iba a decir, te reía porque te dije que tomaste un té y te reía. Y sí. A mí me sorprendió porque dije, toma café cortado. No, té. No, hace un tiempo, hace un par de años que he tratado de eliminar el café. Tomo muy de vez en cuando, pero habitualmente mis infusiones son desayuno con té y tomo té o si no un mate. Eso te iba a decir. Mucho mate. ¿Cómo ves, Agustín, lo que es estos 4 meses de gestión del gobierno nacional? Yo reciente que te decía fuera de aire, se habla mucho del tema de Lázaro Báez, todo este tema a nivel de lo que pasó en la época del kirchnerismo, y hay muy poco de lo que se habla de proyección hacia adelante, de las obras que se quieren hacer, ya sea públicas, en educación, en salud, en seguridad, en lo que sea. Veo muy poco de eso y mucho de lo que ha pasado, o de lo que pudo haber pasado. Bueno, la verdad que es casi de manual, ¿no? Que un nuevo gobierno intente echarle las culpas de las cosas que no puede hacer o de las cosas que deja hacer o de las cosas que hace a la gestión anterior. Me parece que eso tiene un límite, ¿no? Tiene un tiempo, y que ese tiempo ya el gobierno de Mauricio Macri se le ha acabado, y que seguramente la sociedad hoy está reclamando respuestas concretas a quienes gobiernan, ¿no? Sobre todo porque lo que yo veo con mucha preocupación es... que una política económica equivocada para los sectores populares, para los sectores productivos, ya empieza a notarse y a generar mal humor social, ¿no? Recién, desde el argentino o argentina que ha perdido el trabajo, todos los que sentimos que hay una pérdida del poder adquisitivo del salario, todos los que están sufriendo los tarifazos, se presentaba como los que tarifazos iban a ser... para equilibrar las tarifas del interior con las de Buenos Aires, pero acá también hay. va a haber tarifazos de energía, de energía eléctrica, tarifazos de gas. Hay sectores productivos que empiezan a estar complicados, algunos por políticas erróneas, como por ejemplo liberar abiertamente las importaciones. Ahí hay 3.500, 4.000 puestos de trabajo en peligro de la industria textil. En estos meses se han importado un 60% más en textil, en el rubro textil, de lo que se importó en los mismos meses del año pasado. Estamos empezando, el año pasado se llegó casi a autoabastecer, por ejemplo, a los argentinos de cerdo. Y ahora estamos volviendo a importar cerdo, y eso fue producto de una decisión de política agropecuaria equivocada, que fue eliminar así de un día para el otro las retenciones del maíz. Y entonces lo que estamos haciendo es vendiendo maíz afuera, importando el cerdo. Entonces, esta conversión de la proteína vegetal en proteína animal, que es un proceso que genera valor agregado, que genera puestos de trabajo, que enriquece, aumenta el Producto Bruto, que enriquece el proceso productivo argentino, se está haciendo afuera de la Argentina, y no se está haciendo adentro. O lo mismo que ha sucedido con el sector lácteo, independientemente que las condiciones climáticas han empeorado muchísimo la situación, pero ciertamente se le aumentaron una cantidad de insumos, el precio internacional
de la leche no solamente no sube, sino que viene cayendo, y hay una disminución del consumo interno del sector. Entonces, inclusive aquellos sectores que el gobierno en su discurso decide mejorar, como han hecho política agropecuaria, con todo el respeto por la marca, con un cuchillo de tramontina y no con una mirada mucho más integral, bueno, hay efectos claramente negativos. Pero yo trato de buscar datos empíricos, porque si no siempre a uno lo descalifican, o alguien puede pensar, bueno, pero usted es un político, es opositor al gobierno, está interesado. Digo, el diario La Capital de Rosario, dos tapas de los últimos 15 días, 20% más de chicos comiendo en los comedores escolares, 10.000 chicos más en Rosario. Eso significa 10.000 chicos más que antes comían en su casa y que ahora comen en los comedores escolares, producto de que hay problemas de empleo en cada una de sus casas. Y la otra etapa, 30% en los industriales panaderos de la ciudad de Rosario, venden 30% menos de pan de lo que se vendía hace cinco meses atrás. Entonces, todos sabemos que el pan es uno de los alimentos básicos y que los sectores populares es lo último que dejan de consumir, ¿no? O sea que detrás de eso debe haber una disminución muy importante en otros términos. Entonces, la verdad que la pregunta es, ¿cómo veo estos 120 días esta discusión sobre Lázaro Báez, los Panamá por un lado, los Panamá Papers por el otro? Me parece que nos aleja de lo que claramente está pasando en la vida cotidiana de los argentinos, de los santafesinos, ¿no? Que es esto que acabo de escribir, ¿no? Hey, además hay una cuestión, lo vi en los últimos días al ministro de Hacienda, Prateri, hablando sobre el tema de este acuerdo con los holdouts, con los fondos buitres, y hablar de decir que, bueno, ahora la Argentina ya está bien, que van a venir más fondos de inversiones al país de afuera, y uno dice, cuando lo escuchan, dice, ¿cómo puede ser que el país esté bien ahora y antes estaba mal? O no se entiende, porque como dice, para que hoy el país esté bien, no se pudo haber estado tan mal antes. Porque esto es una cadena, ¿no? Para que algo esté bien ahora, dentro de todo, antes se tiene que haber hecho las cosas. A ver, más o menos bien, si queríamos ser lo más crítico posible. Eso uno lo veía, no, y lo que bueno, escuchaba. Pero está claro que el gobierno, en el intento de demonizar a la gestión anterior, comete burradas, ¿no? Porque ciertamente cuando se conoció que el gobierno, a la hora de promocionar a la Argentina en busca de inversiones extranjeras, habla de que es un país con bajo nivel de desocupación, que es un país con alto nivel de inversión en infraestructura, con alto que ha venido creciendo en los últimos tiempos. Entonces, la verdad que es exactamente lo que dice para atraer a un inversor, es exactamente lo contrario que le dice a los argentinos que vivimos acá. Bueno, yo creo que el gobierno erró el camino y creo que siempre está dispuesto a tiene tiempo de rectificarlo, porque el gobierno, si se hubiese parado, decir, bueno, se lograron esta cantidad de cosas, faltan estas otras cosas, estas que se hicieron habría que modificarlas, sería la discusión política en la Argentina, sería mucho más racional, mucho más lógica. Porque si el otro día yo lo escuchaba al ministro del Interior, dice, los problemas que tenemos porque los kirchneristas se robaron todo. Es imposible eso, digamos, ¿no? Porque es lo mismo que yo diga, los problemas que tiene la Argentina es porque la familia Macri evadió impuestos desde toda su vida, porque son contrabandistas. Entonces el nivel de discusión entra en un nivel de agresión de un lado y del otro que se anula. Y la gente está mirando diciendo, bueno, estos dicen una cosa, estos dicen otra, pero al que le viene el 300% más de luz, el 300% más de gas, al que le viene, al que ya no puede llenar el changuito, al que le cuesta llegar a fin de mes, el que tengo el problema que vino mi hijo y me dijo que lo echaron del trabajo, soy yo. Entonces, yo creo que el debate político en Argentina tiene que orientarse un poco, fundamentalmente, en ver la problemática de la sociedad, del argentino, del ciudadano a pie, ¿no? ¿Y cómo ves hoy el rol del peronismo? En el cual uno ve que Scioli está por un lado, que Urtubey se ha jugado por otro lado. El peronismo creo que tiene una tensión general que es una tensión que se podría describir de la siguiente manera. Hay compañeros que dicen, nosotros somos un partido de gobierno, tenemos que garantizarle la gobernabilidad al gobierno de Mauricio Macri. Son los que han votado, por ejemplo, a favor de la negociación con los fondos buitres. En general se excusan por un problema de gobernabilidad. Dicen que lo que votaron está mal, que es malo para la Argentina, pero lo otro iba a ser peor, lo cual es una admisión de incapacidad de la dirigencia política, ¿no? Porque si usted tiene dos opciones mala, lo que tiene que hacer no es votar por la menos mala, sino que tiene que hacer construir la buena, porque no puede estar
no puede condenar al pueblo argentino, no puede condenarlo al pueblo argentino a que sufra, digamos, ¿no? A que su destino sea solamente un destino de sufrimiento. Pero esos compañeros priorizan o ponen en un lugar mucho más ponderado o de mucho más peso lo que significa la gobernabilidad. ¿Y a nivel local cómo ve el peronismo? Luego de esta unidad que hay con Ricardo Olivera, como que va a ser ungido como presidente. ¿Qué te parece a vos? No, yo, mi opinión personal sobre la figura de Ricardo, sobre la historia política de Ricardo, es una opinión personal ponderada, positiva. Hemos compartido en todos estos años momentos, hemos participado de algunas listas en forma conjunta. Tengo una mirada de respeto y positiva sobre su figura política. Después lo que se conformó fue un partido en donde fundamentalmente la hegemonía del partido fue un acuerdo que alcanzaron dos sectores, el sector que encabeza Omar Perotti y el bloque de senadores, digamos, ¿no?, que tiene representatividad territorial. Y esos fueron los que construyeron el partido, digamos, ¿no? Y participamos los otros sectores de alguna manera. Pero porque como cuando la discusión no hay elección, digamos, ¿no? Lo que se termina si algo imponiéndose. Lo que se termina computando es dónde hay el mayor núcleo dirigente, ¿no? Y bueno, me parece que esta vez el mayor núcleo dirigencial se conformó detrás de esa alianza, como hace 4 años atrás, se conformó detrás del kirchnerismo y la alianza con los intendentes que permitió que José Freire fuese presidente del partido, digamos. Me parece que es eso. ¿Y ves un resurgir del peronismo en Santa Fe? Yo creo que hicimos buenas elecciones el año pasado. Hicimos una buena elección, nuestro candidato hizo una muy buena elección a nivel provincial y hicimos una buena elección a nivel nacional con un voto muy claro. En una provincia que uno podría decir que está en términos electorales dividida en tercios, o que el peronismo o Frente para la Victoria es un tercio o un tercio un poquito más, el voto del peronismo ha sido un voto clásicamente peronista-kirchnerista, por decirlo de alguna manera. Las mejores elecciones lo hemos hecho en los sectores, en los departamentos con mayor índice de industrialización, en los sectores medio progresistas, que con ciudades con sectores medio progresistas. Y ahí ese es el sustento que hoy tiene el peronismo en la provincia de Santa Fe. Bueno, creo que hay que tener en cuenta esto y hay que tener claridad de quiénes nos votaron. Porque los que votaron son ciudadanos santafesinos que sin duda creo yo que mayoritariamente creen en los 12 años de gestión del kirchnerismo, reivindican el liderazgo de Cristina y tienen una mirada progresista de la sociedad en términos generales, con una fuerte mirada de protección al trabajo, de protección al empleo, ¿no? Agustín, muchas gracias por este relato. No, muchas gracias a ustedes. Con Agustín Rossi, el ex ministro de Defensa de la Nación y además actualmente uno de los legisladores del Parla Sur. Aquí, en Yulo Restaurante, lo recomiendo.